contento porque estamos recibiendo aquí en Tlajomulco a todas las autoridades locales de Movimiento Ciudadano a nivel nacional para acordar una serie de acciones que nos permitan mejorar los gobiernos municipales representados por Movimiento Ciudadano. Como presidentes municipales, nuestra responsabilidad es estar informados y abrir nuestro panorama a diferentes experiencias a lo largo de toda la República. Vamos a compartir experiencias de todo el país con el objetivo de tomar las buenas prácticas de los gobiernos de Movimiento Ciudadano para replicarlas en otros municipios y seguir dejando huella en nuestro país. La participación ciudadana ha sido el eje principal de nuestros municipios, que ha dado la oportunidad a hacer cambios que no se habían generado. La transparencia como un eje rector en los gobiernos. Tomamos el municipio como uno de los municipios menos transparentes. Hoy en día somos el número uno nacional. Creo que la revocación del mandato es un ejercicio muy importante. Aquí en Tlajomulco nos convertimos en el primer municipio en la historia de México que le da a los ciudadanos la posibilidad de correr a sus gobernantes cuando estos no cumplan. Como ya se hizo en Jalisco, que todos los que presidan un municipio con las siglas de Movimiento Ciudadano sean el ejemplo de que el ciudadano siempre forma parte de las decisiones de sus gobiernos. Todos tenemos un rol especial que jugar a favor de la sociedad, que la transparencia, la rendición de cuentas son el marco que debe de englobar el trabajo permanente de mujeres y hombres libres que quieren cambiar la historia de México. La gente es el eje en el que debe de atender el gobierno municipal las prioridades para mejorar la calidad de vida de las personas. Veo a ciudadanos preocupados porque quieren que las cosas mejoren. Que a diferencia de otras administraciones tenemos muy en claro que el ciudadano está en el centro de nuestra organización. Que nosotros queremos que Movimiento Ciudadano se identifique por construirse desde cada municipio de México, no importa si es un municipio rural, si es un municipio metropolitano, nosotros queremos que las ciudades de México se vivan distinto. Movimiento Ciudadano está llamado a ser la fuerza que le dé un nuevo rumbo a México. Vamos a cambiar la historia del país con hombres y mujeres como ustedes.